Vamos a una nueva guerra. Presento oficialmente. Mira, le voy a dar al gong. ¿Dónde está el gong? Le voy a dar. Me hace ilusión, pero le he dado. Gracias. Presento el combate sin reglas. Franco Tenaglia contra Hatim Hércules. Vamos allá. Todo empieza en King of the Street. La verdad que ha sido lo más potente en estos últimos años. Y la verdad que al final uno le gusta el rollo calle y salir de lo normal, ¿no? El día a día. Bueno, el evento del año pasado fue magnífico, unas energías buenísimas y unos sentimientos nuevos. Y lo disfruté mucho, me gustó mucho el apoyo de la gente. Lo que pasa es que, bueno, no me quedé contento, obviamente, con la performance, con el resultado de la pelea. El resultado me parece que fue injusto y equivocado. Y ahora vengo por mi venganza. La gente está deseando que haya mucha sangre y mucha diversión, y es lo que se van a encontrar. Me gusta dar el show, somos showmans, ¿no? Al final y al cabo somos gladiadores y a mí me gusta que haya buen show siempre. Entonces yo todas mis peleas trato de que sean lo más agresivas posibles y que la violencia dure lo más prolongado posible, y si no, que haya un final dramático. Mi actuación va a ser explosiva. Al combate le doy 2 minutos, como mucho. Va a ser exactamente igual de lo que era antes un coliseo romano. Vais a tener lo que queréis, mucha sangre, mucha diversión. Nos vemos. Se viene la auténtica barbaridad. Y aquí tenemos al primer peleador que viene por la cobra con luz azul. Hatim Hércules, que yo creo que puede dar sorpresa, ¿verdad? El año pasado ya lo aprendimos, los favoritos también caen y es el momento de que Hércules le haga la fiesta a todo el mundo. Esperemos que sí, yo es uno de los combates que más espero porque me encanta Franco y creo que se merece tener un rival digno. Perdona, ¿quién has dicho que te encanta? Perdón, no, TikTokers, fuera, ¿eh? No me toquen los huevos. ¿Quién has dicho que te encanta? Esto ya es viral, ¿eh? Tiro el canal, por favor. No, va a ser un combatazo, es uno de los combates que más ganas tengo de ver, junto con el 3 contra 1, y esperamos algo extremadamente sangriento y disfrutarlo a tope. Oye, voy a ser un poco tribunero porque hemos visto caos espectaculares, pero yo creo que el auténtico MVP de esta noche está siendo el público que está llevando a los peleadores en volanda. Cada vez que cantan una cuenta atrás, cada vez que hacen cánticos, yo estoy alucinando. Está la gente muy motivada. A ver, es normal, lo entiendo, porque al fin y al cabo el evento está saliendo de puta madre. Está todo yendo súper bien y súper seguido, sin pausa, sin nada. Un pedazo de concierto increíble. Luego tendremos un descanso con David Suárez. O sea, está siendo impecable. No, perdona, has hecho un descanso con David Suárez. Un descanso porque no vamos a dormir porque nos va a aburrir el hijo. O sea, vamos a recibir más palos que en Twitter. Te lo puedo asegurar. Eso es cierto. Ya estamos en trending topic, pero va a subir el trending. Eso va a ser trendy que histórico en todos lados. Va a estar muy guapo, pero bueno, esperemos que Hércules no se vea apabullado por la situación, porque competir con alguien que tiene... No tengo ninguna duda, Chocas, de que Hércules, por lo poco que lo conozco y que he hablado con él, no se siente nada amenazado, nada asustado, no tiene miedo a nada. El tío ha estado en King of the Streets, tiene 23 años y ya tiene un currículum buenísimo. Es una bestia, un aplauso para él también. ¡Qué grande! Ya es una demostración de que este tío no le tiene miedo a nada. Y que no todo el puto mundo se atreve Exacto. a pelear contra Franco Tenaglia con pocos días de antelación. Y ahora tengo que presentar a uno que tenéis muchas ganas de ver. Ha estado en todos lados y muchos malos. Él es el rey de la... Franco Tenaglia, amigos. Parece un demonio, sí, recién salido del Averno.
es un máquina absoluto, ¿eh? O sea, Franco Tenaglia, peleador argentino, reside en Alicante, 1,80 de altura, 76 kilos, 27 años. ¿Solo 7 años? 7 años. Y 7 años y ha vivido más que la inmensa mayoría de los parece que tenga 40, ha vivido 29 vidas. Lleno de cicatrices e historias para contar. Un peleador que no le tiene miedo a nada y que solo sabe tirar para adelante. Uh-huh. Es un combate, yo creo que de los más esperados por quienes son, por lo que pasó ayer, que tuvimos un conflicto real. La gente que sepa que lo que pasó ayer en el cara a cara no fue mentira. No fue, no show. Fue show. Detrás, entre bambalinas, tuvimos ciertos problemas con ellos dos y yo creo que la cosa no va a ser nada agradable en un combate no rules. No rules, Franco Tenaglia, un tío que es capaz de absolutamente todo y obviamente ayer con el vacile no se lo llevó bien. Y veremos a ver cómo es lo que cómo lo va a ejecutar esta vez, porque la vez pasada contra la sombra le costó mucho, un combate difícil. Veremos si ahora viene a la remanera, ¿no? ¡Dios, cariño! ¡Wow, Dios mío! Esto es Double. Esto es Dogfight Wild Tournament, que ya ni me sale de los nervios, de la emoción. Double no sé qué, no sé cuántos. Esto es el No Rules sin reglas. ¡Wow! Nacho Speaker, no es el Nacho de Wall Project, pero es otro Nacho de HT. Speaker, da paso a este combate sin ninguna puta regla. Damas y caballeros, ahora sí, nos vamos con uno de los platos fuertes. Nos vamos a un combate sin regla. Recuerden, prohibido los piquetes en los ojos, prohibido pegar con la cabeza, prohibido pegar en los genitales, prohibido pegar en la columna. A ver cómo está esta Tarraca Arena. ¿Estáis preparados? ¿Y vosotros sois del Rincón Azul? ¿Sois del Rincón Rojo? Damas y caballeros, no queda nada para que comience este No Rules. Nos vamos a presentar en la esquina azul. Damas y caballeros, 23 años, una altura de 1,70. Damas y caballeros, 72 kilos. Su escuela dice que es la calle, Street Fight Brazilian, pero como en la calle, dice que se siente a gusto. Damos la bienvenida desde Sevilla. Es el tiempo de Hatin Hércules Tayemi. ¿Y cómo está Franco? ¿Cómo está hablándole? ¿Cómo está gritándole? Mira, mira, mira cómo lo mira, mira cómo lo mira, mira cómo damas lo mira. Damas y caballeros, ya no espera nada. En la esquina roja, 27 años. Él viene con corazón hispano-argentino, una altura de 1,80, 76 kilos en la báscula. También dice que la calle es su escuela, dice que las MMA son para él un recreo. Damas y caballeros, vamos a dar la bienvenida porque es el tiempo de Franco. Franco, el rey de la calle. Con tanta presión como Hércules. Vamos a ver qué tal funciona todo el poder que está alcanzando con Franco y esperemos que performe todo lo mejor que pueda, porque la verdad es que la presión cuando tienes todo el público de tu lado tiene que ser aún más grande. Yo creo que el underdog puede pelear mucho más fácilmente cuando tiene todo en contra, ¿no? Esperemos que se venga arriba en este combate. Tenemos un pequeño problemilla que se va a solucionar ahora mismo, que aún no está el médico aquí en el octágono, por lo tanto tenemos que esperar nada, un minuto y poco más para que empiece este combate, que sé que tenéis unas ganas locas, pero las cosas se tienen que hacer bien. Queremos sangre, pero no queremos muertes. Sobre todo en esta pelea, que todo es tan peligroso. Uh-huh. Va a haber seguro sangre, va a haber seguro algún tipo de caos. Observad, mira, voy a decir una cosa ahora que estamos aquí con tiempo muerto. Fijaos en la diferencia. No, poned otra vez, por favor, a los peleadores. Fijaos en la diferencia de estilos. Franco, activo, nervioso, para arriba, para abajo. Hatim, tranquilo, no se mueve demasiado, está parado, está expectante. Franco es un nervio. Sí. Esto Gonzalo es un poco, también puede ser dinámica de combate. ¿Crees que Hatim va a estar un poquito más a la defensiva, Franco a la ofensiva? No me lo creo. Esto es No Rules. Todos van a ir para adelante y esto va a ser un espectáculo. Y la hora de las tortas. ¿Tú crees que va a haber guerra, Chocas? ¿Tú crees? Mira, vamos a hacer una predicción, Chocas. ¿Cuántos minutos crees que va a durar el combate?
menos de 2 minutos. ¡Hostia! Yo creo que va a ser un combate muy, muy, muy fiero y rápido, sangriento a tope, y creo que esta vez Franco va a cobrarse su... Menos de 2 minutos, o sea, yo creo que va a haber un KO rápido, sí, o una finalización rápida. Van a ir muy agresivos, yo creo. Mira, está llegando el equipo médico por aquí. Ya están llegando, están llegando los sanitarios, amigos. ¡Sí, ahora sí! ¡Ahora sí! Ahí están. Ya está a punto de empezar. Ya está a punto de empezar este No Rules con Hércules y Franco Tenaglia. Ya puede comenzar el combate. Dale paso ya, por favor. Bueno, no me puedo aguantar. No puedo más. ¡Vamos, sí, caballeros! Pero tiene que salir la gente de la... ¡Nos vamos! No, viene, viene. Momento, momento. Ha habido un avance del gong. Ahora, ahora. Ahora se, el árbitro les comenta. Hombre, no van a empezar la pelea con la... No, claro, tocan, claro. Cámaras, ¿eh? No tocan las manos, iba a decir los guantes, pero no hay guantes. Chocas, ¿quieres entrar un rato o si quieres parar un poco? Si quieren que los pare desde aquí, puede, ¿eh? Por el palmar. O sea, que estén tranquilos. Lo veo complicado, incluso con... ¡Empieza el combate! ¡Empieza el combate, amigos! En la esquina 20 azul, minutos, no me stop. A Tinta Yevi, Hércules en la esquina roja. Franco, el rey de la calle, propone un low kick. Se viene con la patada. Se baja Tim al terreno de la lucha y cae al suelo. Franco en una posición avanzada, está encima de él. Veremos qué tal Hatim lo domina. Uy, 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 el gran impound. Guau, es que estar aquí arriba en cuando tienes toda la energía del mundo. No le conviene nada a Hatim, a ver si tira al suelo. Hay que recordar. Tiene una posición muy mala. Compañero de los hermanos Topuria, hace mucho suelo, se va. Se ha trepado la espalda, se ha subido la espalda. Esto puede ser muy problemático para Hércules. Tiene una posición. Esto va a durar buenísima, poco. Franco, sí. El mataleón. Está iniciando el mataleón y está agarrado con las piernas a su cintura. Es muy difícil salir. Esto lo tiene. Hatim puede tapear. No, 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 no. Aguanta, aguantará. A Hatim lo tienes que matar para que tape. Por eso le llaman Hércules. ¡Se ha salido! ¡Eso! ¡Se ha salido del mataleón! Empieza a conectar los golpes. Llegan los martillazos que vienen desde el mismo Valhalla. ¿Qué posición, Gonzalo, tan mala para Hatim ahora mismo? Sí, tener una bestia así detrás. Es que el problema es que además no hay rondas. Es sin parar. Y estar subido a tu espalda con esa agarre de piernas es muy difícil sacártelo de encima. Fíjate que es difícil el comentario que voy a decir, pero creo que ir a la lucha con Franco, a pesar de que sea un punto débil, ha sido un error. Hatim también es un striker y tendría que haber ido a intercambiar y a buscar el golpe de poder. Está protegiéndose como buenamente puede, pero esos golpes en la mano también hacen mucho daño. Hércules tiene que estar ahora mismo muy, 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 muy débil. Esperemos que no suceda como en el caso de Gaps y tengamos un combate, aunque estemos ahora en esta posición, un poquito más largo. Sí. De momento se está protegiendo bien, está aguantando, pero esto se podría terminar, evidentemente. Sí, efectivamente. Los golpes están ahí, tiene que tener cuidado en la nuca. No se lo ha recuperado. No se lo ha recuperado. Tiene muy mala pinta la posición, Gonzalo. Es cómo se sale de aquí. Se está protegiendo. Entonces, lo que tendría que hacer es intentar que Franco le deje de neutralizar la mano derecha, por favor, y quitarse los ganchos que tiene puestos Franco Tenaglia. O sea, la clave para que aguante es que se libere de esa mano, ¿verdad? Sí, e intentar rodar, ¿no? Supongo que es quitarse la mano, intentar rodar y quitártelo de encima de alguna forma, porque si no te lo quitas. El problema es quitarte el triángulo de pierna en la cintura. Efectivamente, podría intentar un scramble. Lo ha parado. Lo ha parado. Pero quieres saber qué es lo que ha pasado. No, no, lo ha parado, no. Lo ha parado porque no ha recibido, no ha hecho nada. Porque no devolvía. No devuelve golpes. Se está defendiendo. Lo ha parado por la pelea. Sí, lo ha parado por defensa. Combate, sí, pero sí. Por defensa no efectiva. Efectivamente. Porque o sea, cuando no contraatacas. Vuelve a pelear. Exacto. Pelea, estás peleando. Si no peleas es que no estás. Se tira Franco al público. Franco se tira al público. La gente se vuelve loca. Pero no le hagáis nada, que os mete una hostia que os manda a Narnia. Es una pena, todos queríamos ser un combate. A ver, yo pero tengo que ser sincero, para mí ha sido un poco anticlimático este final. Sí, no se puede mentir. Esperábamos sangre, esperábamos guerra y ha habido una guerra, evidentemente, pero claro, el combate no ha sido lo espectacular. Sí, porque nos hubiese gustado mucho más el striking, porque Franco es un gran striker y queríamos verle brillar. Y se suponía que los dos querían ir al striking. Es lo que previamente habíamos vaticinado lo que debería pasar, pero por desgracia, lo que hay, las reglas son las reglas y en este tipo de combates cuando no puedes devolver ningún golpe, como que no hay defensa y que no hay ataque y por lo tanto pues se acaba el combate. Yo creo que en mi entrevista voy a tener a gente enfadada, ¿eh? Gente que no está nada de acuerdo con esta stoppage. Es una pelea sin reglas y esperábamos mucha más acción y que los árbitros nos han dejado continuar el combate. ¿Quieren continuar? A ver que esto sigue, ¿eh? Esto sigue. Franco vacilándole. Hatim, no sé qué le está... Dice que quiere otra, Hatim. Bueno, esto es de WT. Jordi, decide. ¿Tú decides otra o qué? ¿Quiere otra el público? ¿Tú decides? ¿Hacemos otra o qué? No me lo puedo creer si pasa esto. ¿Hay posibilidad? Dice que quiere pelear. Gonzalo. ¿Qué decides?
fío a Tenaglia. Hacer otra? Pregúntaselo a Franco. Me fío a Tenaglia. Yo creo que tiene que decidir Franco. Lo voy a preguntar. Esto es que vaya Jordi, que vaya Jordi. Jordi está yendo a la jaula. Dios santo, es que si acepta Franco, yo no sé qué puedo hacer, ¿eh? Yo no sé qué va a pasar. Está entrando Jordi, para los que no lo estáis viendo, está entrando en el octágono para hacerle una pregunta definitiva a Franco. Franco, ¿quieres que este combate se repita y vaya puro striking o no? Jordi, prepara los billetes. Vamos a ver. Vamos a ver. Este es WT. Te está retando otro combate. Yo, si queréis, hago otro. Si vosotros queréis, hacemos otro. Depende de vosotros. Muerta ante Chivato. Es una situación complicada, quiero decir. Te dejé y te levantes para. Señores, dame el micro, porfa. Señores, ¿dónde está la puta sangre? No hay. No hay sangre. En la puta calle nos vamos a ver. En la calle. Escúchame. Espera. No. Liadón. Yo solo veo un liadón y me está encantando. ¿En qué momento hemos mandado a Jordi ahí? Ay, Dios mío, qué difícil es lidiar con este tipo de situaciones, pero claro, es que lo que quiere el público es sangre y es cierto que es sangre. Espera, una cosa. ¿No estábamos hablando de espectáculo? Dios, ¿no estábamos hablando de sangre? Dios. ¿Quién es el nuevo speaker? Y hemos tenido una puta mierda. Que alguien le quite el micro. Yo soy verídico. Vamos a ver, es una situación. ¿Dónde está mi cámara? ¿Es esa? Es una situación jodida. No podemos hacer un combate si los dos no quieren hacer el combate, evidentemente. Franco Tenaglia ha ganado el combate. No. Franco Tenaglia ha ganado el combate. Hatim no está de acuerdo. Si los dos quisieran hacer una revancha inmediata, que está en su mano, yo la daría. Pero no vamos a obligar, por supuesto, nada a nadie. Franco, quiero hablar contigo aquí un poquito. ¿Cómo lo ves? ¿Qué ha pasado? ¿Qué lío hay, Franco? A ver, chicos. Obviamente sabemos que esto es un show. Mi oponente dijo que me iba a finalizar en 2 minutos. Yo no soy de hablar. Él dijo que me iba a finalizar en 2 minutos. Lo intentó. Respeto. Respeto porque quiere pelear. Es el mejor evento de la historia. Simplemente quiero decirlo aquí en Petit Comité. Que quede claro. Sí, nos vamos a ver ahí que es mejor. Ahí es mejor. Déjalo. Está hablando. Déjalo. Está hablando. Nos vamos a ver, Hatim. No está haciendo nada. Hatim. Oye, que tenemos otra pelea y nos deja Hatim y Franco, ¿eh? Un respeto porque peleaste. Pará. Está hablando. No va a hacer nada. Un respeto porque peleaste. Nadie me quería pelear. Yo respeto a todo peleador. Vos peleaste ahí con buen hombre. Obviamente no estás contento. La pelea se dio así. El referee la paró. Yo estaba en una buena posición. Pero cuando quieras nos podemos ver en el King of the Streets. Que es piso de concreto, no hay reglas, no hay público y vamos a estar nosotros solos. Franco, fui al coche antes que tú, ¿vale? A mí no me vas a enseñar nada nuevo. Cuando quieras no. ¿Vale? No estoy preocupado. ¡Señores! ¡Os prometió sangre! Y no hay nada. Tanto médico para nada. Gracias, Jordi. Bueno, momento tenso.
situación delicada. Queríamos sangre, pero esto es otra cosa. Sí. Esto es otra cosa. Bueno. Franco, te diría. En Argentina decimos calentito los panchos. Vamos a ver, vamos a ver. Que aún no ha habido ni anuncio de ganador. Vamos con el anuncio del ganador y ahora hablamos un poquito de todo esto que ha estado calentito, ¿de acuerdo? Me aparto y vamos a ir con el ganador del combate. Damas y caballeros, el vencedor de este combate, vencedor por KO técnico en el primer asalto, Franco Tenaglia. Increíble el show. Franco Tenaglia, ahora sí. Solo negocio, ¿no? Nada real. No hay nada real. Chicos, al final, mira, se ha dado así. Al final, mira, evidentemente hay un desacuerdo, pero el respeto, ante todo, Franco Tenaglia, ven aquí. Siempre hay lío contigo, ¿eh? Ya en esos pies hay un lío. Bueno, lo primero, venga. Chicos, ya sé que no se ha dado como queríais, pero estamos teniendo un evento de guerreros. No todos los combates pueden terminar con casi muertes, chicos. A veces pasan cosas así. Hay finalizaciones técnicas, hay finalizaciones no espectaculares. No os podéis quejar. Franco, ¿tienes calor o qué? Tienes calorcito, ¿no? Franco Tenaglia. ¡No! ¡Hostia! Pensaba que ya me iban a cancelar el evento. ¡No, no, no! ¡Franco, cabrón! Franco, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo ves? Evidentemente no estás de acuerdo con esto. Al final dices, no, business is business. ¿Estás contento? A ver, Jordi, como te digo, obviamente a mí me gustan las peleas violentas. Siempre tengo peleas violentas. Bueno, no voy a hablar mucho. Al que le gusta, bien. Y al que no, que me chupen los huevos. Franco Tenaglia, amigos. Hatim, ¿quieres hablar? Hatim, ¿quieres hablar algo? ¿Quieres hablar algo? ¿Quieres hablar algo? Hatim, va a haber una revancha donde sea, ¿verdad? ¿Qué? Va a haber una revancha con él donde sea. Si quieres esta noche. Si quieres esta noche, Franco. Bueno, Hatim, ¿no estás de acuerdo con el parón? Entiendo. Callarse un momento, hostia. ¿No estás de acuerdo con el parón? No. ¿Quieres? Jordi, sin reglas es sin reglas. Ya. Jordi, la próxima sin reglas, sin árbitro, por favor. Consuelo de cemento. Dime, Jordi. Consuelo de cemento. A lo loco. Una pelea real. Ya está. Es que, sin más, sin más. Y sangre de verdad. ¿Dónde está la sangre? No, nada. No hay nada. Latim, igualmente gracias, tío, por haber venido, por haber aceptado la pelea, de verdad. A ustedes, a ustedes. Y al público, un beso enorme. Un beso para todos. Bueno, Dios mío. Vamos para allá, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver, con mucha atención, amigos. Vamos para la mesa, me voy para la mesa. Estoy tan desubicado, Chocas, Gonzalo, que ya no sé ni si estoy en Dogfight, estoy en WWE. ¿Dónde estoy? Te recuerdo que ahora se viene lo peor de la noche. El momento más duro. El momento más duro, ¿eh? ¿Por qué? Ahora... ¡Ah, hostia! Encima ahora sale el David Suárez. La madre que me parió, lo que faltaba. El remate. El remate, nen. Bueno, wow, es una pena. Es una pena porque todos queríamos más sangre. A ver, Gonzalo, Chocas, os quiero preguntar por esto que ha pasado, ¿vale? A ver, Gonzalo, ¿cómo lo analizas esto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que los árbitros están para respetar sus decisiones. Creo que Franco Tenaglia es el justo ganador en lo que es una pelea, pero prometimos una pelea no rules, vale. Y esto no debería haber acabado así. Yo creo que no debería haberse simplemente parado el combate. Cuando está en una posición muy, muy ventajosa Franco, pero en este caso Hércules podía defender, tiene que seguir peleando. Es cierto que tiene una posición muy ventajosa, pero es no rules. O sea, yo creo que en un combate sin reglas realmente se ha parado en un momento que no debería haberse parado, porque es verdad que no hacía nada, pero tampoco
dejaba de defenderse. Claro. Es que Hércules no estaba ni técnicamente KO ni siquiera. Claro, no lo estaba. De hecho, estaba vivito y coleando. Y lo hemos visto que justo terminar el combate se ha levantado como un resorte. Exacto. Y con energía ha empezado a quejarse. No ha habido momento de no saber dónde está. Y creo que no se puede juzgar a Franco. Él ha ganado su pelea y no tiene necesidad. Yo por eso te decía que fueses con los billetes para pagar de nuevo la pelea, que igual le convencías. No lo veía muy convencido ahora de ganar, de volver a pelear. Que pongan seguridad fuera, cuidado. Sí, o sea, ahora estaría bien tener a lo Sálvame, ¿no? Con una cámara en los pasillos. Sí, sí. Para ver lo que pasa, que no va a ser bonito, seguramente. Vaya emoción que es acabamos una pena de tener. Hostia, ¿quién hay ahí, tío? Madre mía. Qué rabia me han da llegado ese. Los Simpson. Han llegado los Simpson. Pero ¿quién ha traído al ping-pong, hombre, para aquí? A ver, fíjate que no sé si me da más tensión lo que ha pasado ahora, que yo estaba como en Vietnam, o este puto chalao. Yeah. Oye, vamos antes de Suárez. Es la definición de que si bebes mucho te puede dar un amarillo, porque mira cómo se es el hombre con cirrosis eterna. Vamos un momento antes de ir a David Suárez, vamos a ver las repeticiones de lo que ha pasado. Vale.